Integrantes del Colegio de Abogados de la ciudad de Motocintla reciben constancia de actualización en materia de derecho. Esto a fin de ser capacitados en el nuevo sistema penal acusatorio próximo a implementarse en la República Mexicana. Ahí estuvimos y esto es parte de lo que se vivió. El enlace fue precisamente a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, que donde alguna vez estuvimos ahí colaborando con el maestro Méndez Rojas, la preocupación del señor procurador Raciel López Salazar, ¿verdad? También de que sembráramos este granito de arena por todo el estado. Veo que hay gente con mucha preparación, veo que tenían ciertos conocimientos y a raíz del curso que acaban de terminar, ellos han adquirido una serie de herramientas y conocimientos que les permitirán llevar audiencias a buen recaudo, a buen final. En el evento, el presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Azael David Pérez González, dio a conocer que hay un compromiso y una vocación de servicio por parte de los integrantes del mismo. Ahí reiteró el llamado a los diferentes profesionistas a capacitarse y estar preparados ante los nuevos tiempos. Estamos como un logro más para los abogados de la región Sierra. Históricamente nos habíamos mantenido en cierto rezago. Hoy estamos decididos a cambiar los rumbos de la abogacía en Motocintla, en beneficio obviamente de nuestra sociedad. Y pues eso ha sido lo que nos ha motivado, lo que nos ha llevado a gestionar este tipo de cursos taller, para efecto pues de eficientizar nuestra labor ante la sociedad. Y como lo decíamos antes, para regresarle a la sociedad algo de que muy noblemente nos ha dado. Ciudad de Motocintla, para Esdras Camacho Noticias, Rey Dover Pérez Robledo.